buenas, gracias por dar play. A continuación, haremos un repaso por los estrenos que llegan a las carteleras de la ciudad. Si esta es su primera vez, prometemos ser amables y atentos, porque esperamos que nuestro denodado esfuerzo redunde en tanto placer que quieran volver a este video bulín la semana próxima. Arrancamos con una cachetada de frescura. Llega Zootopía, un universo perfecto, donde los animalitos viven en armonía en poses antropomórficas, donde no hay humanos que quieran sacarse fotos con delfines hasta ahogarlos. Todo funciona de maravillas hasta que empiezan a haber casos de animales que se vuelven sorpresivamente salvajes. Oh. Y ella es una policía novata que quiere resolver el caso. Oh. Un desparramo de ternura, color, humor y acción. La dirige Byron Howard, que hizo Enredados, esa comedia musical en 3D con Rapunzel que se va de caravana atrás de un chongo. Que ahora se me pone la piel de gallina. Se estrena Mi Gran Noche, sí, como la canción de Rafael. Y la protagoniza Rafael. Y la dirige Alex de la Iglesia. Y creo que ya me mojé los pantalones. Es la filmación de un especial de fin de año para la televisión española. Rafael es una vieja estrella resentida que sufre ser la sombra del joven cantante de moda del momento. Uno en el público que se muere aplastado por una cámara. La libidinosa adrenalina del set que se apodera de los invitados. Y en el medio, un plan para asesinar a Rafael. Y no quiero ver más. Maldición, hay 4 estrenos. Si no, me clavaría un playlist de canciones del niño Rafa en YouTube. Y para bajar la emoción, os presento El Abrazo de la Serpiente, la versión bolivariana de Revenant. Un científico estadounidense y otro alemán viajan con un chamán amazónico para buscar la chacruna, una planta sanadora difícil de encontrar. Meten pata por la selva y se pegan un viaje psicodélico lleno de epifanías. Igual nada menos psicodélico y selvático que el blanco y negro, ¿no? Pero bueno, es una decisión estética que seguramente responde a una sutil metáfora del director de fotografía que plantea así el cruce de culturas blancas y negras. Ah, ¿no? Bueno, yo me pego el viaje que quiera. Y volvemos a ponernos pum para arriba, que llega La Verdad Duele, protagonizada por Will Smith y Alec Baldwin, así que debe ser una comedia súper entretenida, agradable, ¿no? Ah, ya sé cuál es un bajo en esta peli. Will es un médico nigeriano que trabaja en los Estados Unidos y descubre una enfermedad cerebral que se repite en jugadores de fútbol americano después de sufrir repetidamente golpes en la cabeza. Presenta un artículo al respecto y es ninguneado por la NFL, que trata de tapar su trabajo. Todo hace sospechar que es la peli que usa Will Smith para entrenar camino a interpretar a Obama. ¡Tú puedes! ¡You can! ¡You will, Will! Y de la gente detrás de las pelis de Sacha Baron Cohen llega Mi Abuelo Es Un Peligro. De Niro estaba harto de hacer películas de viejo amargo, así que decidió dar un vuelco en su carrera y ahora interpreta a un viejo verde amargo. Sí, es el abuelo de Zac Efron, que es un pibito bueno del Opus a punto de casarse. Muere la mujer de De Niro, la abuela de Efron, se juntan y el viejo lo arrastra hasta el Spring Break en Florida. Florida. La premisa es que puede ser la última gran noche de los dos. Uno porque ya está viejo y la muerte está a un paso, y el otro porque se va a casar y eso sería lo mismo que la muerte. Una road movie con el esfínter fuera de control. Y por último, se estrena La Chica Danesa, una peli más o menos inspirada en un caso real. La dirige Tom Hooper, que tiene un Oscar por El Discurso del Rey. Es la historia de este matrimonio de artistas a principios del siglo XX. Él acepta posar para ella vestido de mujer. Así nace Lily, y le gusta tanto transvestirse que se termina comiendo el personaje. Al principio ella se ofende, porque además lo ve comiéndose a un pibe en una fiesta, pero después acepta su destape y lo alienta a operarse y convertirse en la primera persona conocida que se somete a una cirugía de cambio de sexo. Sí, es como una comedia de Hugo Sofovich con un filtrito de Instagram para darle un look europeo. Y bien, eso es todo, un montón de películas. Nuestra única recomendación es que tengan cuidado cuando vayan al cine a sacar la entrada. No se confundan, no es lo mismo La Chica Danesa que El Abrazo de la Serpiente. Y claro que si no quieren arriesgarse, pueden quedarse navegando rosarioplus.com, el primer portal de noticias que ya tiene un turno en Chile para un